Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, un placer enorme saludarlos. Estamos arrancando un programa más de Diálogos con la Música a través de Radio Espectro. Queremos saludar a la gente que nos ve como a la gente que nos escucha. Recuerden que este programa en estreno sale todos los miércoles en este horario de las 4 de la tarde, hora de Costa Rica, y se transmite la conversación en video con nuestros invitados por Facebook y por YouTube y la conversación con la música de nuestros invitados por la señal de la radio. Hoy tenemos un lujazo tremendo de compartir con un gran artista de Santiago del Estero, de esta bella localidad argentina, un artista que desde hace muchísimo tiempo venimos compartiendo su obra en la radio con gran placer aquí en Radio Espectro y con el cual ya tenemos una bonita amistad. Se trata del querido Chuny Cardoso. Mi estimado Chuny, un placer saludarlo. Bienvenido a Radio Espectro, que si bien es cierto estamos en Costa Rica, pero transmitimos para todo el mundo. Un placer. Muchísimas gracias por el convite. Desde acá, desde mi provincia, estamos disfrutando de este hermoso clima y estamos disfrutando de esta linda oportunidad que nos da Radio Espectro, porque podemos llegar a todo el mundo, ¿sí?, contando un poco nuestras inquietudes, nuestros proyectos, ¿sí?, y más aún ahora que justo para mi cumpleaños, el 15 de abril, me llegó la noticia que ya se había subido a la plataforma mi nuevo disco, Entre Llanazos, ¿sí?, que tiene una larga historia, el motivo por el cual se ha gestado este disco. Definitivamente, realmente que este disco ya está en la programación de Radio Espectro junto con su otro álbum, que los dos tenemos acá en la programación de Radio Espectro. El primero, que es precisamente Canción y Fundamento, y Entre Llanazos, que es el nuevo disco del maestro Chuny Cardoso. Déjeme decirle, mi querido Chuny, que yo siento una conexión muy especial con su historia. Y me parece que cae al dedo, como decimos popularmente, la historia del maestro Chuny Cardoso, porque Radio Espectro se identifica muchísimo con ella. ¿Y de qué manera se identifica? Bueno, voy a decirlo de esta forma: Radio Espectro es algo muy similar en cuanto a la intención al rincón de los artistas. ¿Ah? A ese hermoso rincón de los artistas que a mediados, si no me equivoco, ahora nos va a dar la fecha exacta el querido Chuny Cardoso, a mediados de la década de los 40 se funda en una casona el Rincón de los Artistas, que es precisamente, que fue un lugar maravilloso, un lugar espectacular, donde don Pedro, su abuelo, un extraordinario cultor de la música folclórica, tuvo una visión exquisita para crear un lugar donde se cobijaba artistas que llegaban no solamente de la localidad, sino de diferentes partes del país y del mundo entero. Ese Rincón de los Artistas, un lugar exquisito, del que dan ganas de poder montarse en un viaje en el tiempo y aparecer ahí para vivir esas experiencias. ¿Y por qué me siento relacionado? Bueno, porque la misión o la línea que le hemos dado a Radio Espectro ha sido ser la casa de los artistas independientes del mundo. Aquí tenemos artistas no solo de Latinoamérica, de todas partes del mundo, que muchas veces no tienen la difusión que merecen, porque son enormes artistas, pero no tienen esa difusión que merecen, y aquí su música suena a diario en la programación. Nosotros los recibimos con gran alegría y hemos ido conociendo enormes artistas de una obra amplísima. Entonces, por eso me siento relacionado con su historia, mi estimado Chuny, y quisiera empezar por ahí, porque me imagino al niño, que en este caso era usted, que tenía todo para percibir tanta riqueza de lo que su abuelo le ofrecía, y el clima en el que se desarrollaba Chuny Cardoso allá en los años 60, viendo llegar artistas impresionantes a este sitio increíble. Cuéntenos un poquito más de su abuelo, de ese Rincón de los Artistas en Santiago del Estero.
Bueno, yo tuve realmente la satisfacción muy grande de poder llegar a los 4 años, a esta corta edad, de ingresar al hogar de mi abuelo, porque él me crió a partir de esos 4 años, y realmente durante todos esos años, hasta llegar a los 9 años, que fue el primer día que yo ingresé a ese lugar tan emblemático de Santiago del Estero, como lo fue el Rincón de los Artistas, como lo decías tú, era un lugar de encuentro de todas las disciplinas del arte, no solo de la música, de la poesía, de la composición, de los autores, de los músicos. Aparte que era un lugar, ¿por qué digo emblemático? Y un lugar muy especial y muy particular. Tenía una particularidad muy, muy acentuada, que ahí nunca se pasaba música envasada. Todo eran músicos estables que se iban renovando durante el día. Comenzó en el año 43 hasta el 76. Gracias a Dios, yo en el año 69 pude ingresar a cantar en ese salón de 10 por 30 de profundidad, a donde en el centro había una mesa donde había un bandoneón o dos, había violines, un trabajo, había acordeones, y había cantantes por doquier. Perdón, mi estimado Chuni, quiere decir que los artistas, en muchos casos, no, si no llevaban un instrumento, no importa, ahí encontraban también el instrumento. Exactamente, claro, porque mi abuelo había comprado, porque se surgió la situación de que había muchos músicos de bajos recursos que eran súper talentosos y eran súper intuitivos, como lo fueron en aquella época. Grandes autores y compositores que, si tengo que detallar, son una infinidad, es el infinito, como Julio Argentino Jerez, como Carlos Carabajal, como Agustín Carabajal, como Andrés Chazarreta, como mi abuelo don Pedro Evaristo Díaz, conjunto con Andrés Chazarreta, que hicieron una de las zambas que hoy lleva, en honor a esa zamba, lleva el Día de la Zamba a nivel nacional, es la 7 de abril. ¡Qué maravilla! Entonces, realmente fue un lugar muy, muy interesante, a donde no solo músicos, como les decía, porque también era un lugar a donde mi abuelo daba acceso a los actores, ¿sí?, a los bailarines, ¿sí? La gente de teatro no tenía en esa época un lugar a donde encontrarse, entonces él les brindaba la posibilidad de que puedan ellos ingresar a ese recinto. Aparte que por ahí pasaron figuras, pero como decirte, dentro de lo que respecta a la poesía, grandes poetas que de pronto ni te imaginas, ¿sí? Bueno, Borges, yo me enteré, ¿sí?, que ahí desfilaron personalidades de la talla de Mercedes Sosa, de Horacio Guaraní, bueno, otros nombres que usted nos podrá decir. Piazzolla, Astor Piazzolla. ¿Sí? Pesos pesados, ¿ah? Sí, totalmente. También estuvo Nat King Cole, que fue una de las rebeliones más grandes de la música baladística, ¿sí? Y bueno, y así como hace rato nombraba a Borges, y nombrar a grandes autores como Tejada Gómez, Hamlin Quintana, como también decirte Atahualpa Yupanqui, pero una cantidad enorme de grandes figuras que iban a... Porque al frente del Rincón de los Artistas, que hoy en día da casualidad que es uno de los accesos a uno de los centros culturales más grandes que tenemos en Santiago, que es el CCB, Centro Cultural del Bicentenario, por la calle Tucumán 62, que hoy es peatonal, al frente de esta dirección está uno de los hoteles, que hasta inclusive es una de los pocos edificios que se mantienen vigentes, como es el Hotel Savoy. Iban y paraban ahí todos los artistas, estos que acabo de nombrar,
Y bueno, y todas las figuras que pasaban por ahí eran infinitas realmente. Increíble, ¿eh? Increíble. ¿Cómo pensar que esta casona, tengo entendido que quedaba en un lugar que se llama, o la calle, calle Tucumán, ¿es así? Tucumán, sí, bueno, exactamente. ¿Cómo esto no se convirtió en un museo? Porque realmente, bueno, no se tomaron en cuenta que realmente esas más de 30 décadas, ¿sí? Como acá se iban renovando cada, como en todos lados, los gobiernos, a veces no toman en cuenta ciertas cosas que son muy importantes para la historia de la cultura de un pueblo, y en este caso de una ciudad de tantos autores y compositores, ¿sí? Y este es un lugar que tendría que tener como mínimo una placa ahí en ese recinto que hoy es el Centro Cultural del Bicentenario, a donde ese lugar tendría que ser, haber alguna referencia de que allí estuvo uno de los lugares más extraordinarios que no va a haber, pero no porque lo digo yo, sino porque lo dice todos los músicos, todas las personas que pasaron por ahí y que de pronto se enteraron de todas las actividades que se realizaban. Era impresionante. ¿Para qué vamos a entrar a hablar sobre el tema social? Que mi abuelo albergaba a la gente que venía del interior a cobrar su jubilación. Él tenía más o menos alrededor de 10 catres ahí. Esos catres que eran con maderas cruzadas y con lona de tiento, que ellos era plegable, que a donde venían, entonces no tenían para, ¿cómo iban a hacer para volver? Porque no había tanta frecuencia en los colectivos. Entonces él les brindaba la posibilidad de darle un desayuno al otro día y de darle cobijarlos hasta el otro día o a los 2 días que cobraban la jubilación. Qué maravilla, realmente que era un ser humano extraordinario, con una visión, sí, con una visión adelantada a su época. Muy visionaria. Realmente visionario, totalmente. Un hombre de una sensibilidad tremenda, porque también dentro de lo que le escuché al querido Chuny Cardozo, porque ya lo tuvimos aquí en un programa que se llama De Cantautor a Locutor, y yo le escuché atentamente toda su historia, que me gustó muchísimo. Y de las cosas lindas, recordando a su señor abuelo, es el tema de que dedicaba 2 días de la semana a darle de comer a los indigentes y a los niños de la calle. Exactamente. Qué persona maravillosa, porque no solamente se enfocaba en el arte, porque otro que se enfocaba en el arte y empezaba a rodearse de nombres tan majestuosos, se le podía haber subido el humo a la cabeza, como decimos, ¿verdad? Y empezar a mirar a los demás por debajo del hombro. Hay algunos que con un poquito ya miran a la gente por debajo del hombro, ¿verdad? En cambio, hay otros que alcanzan la grandeza a través de su capacidad, de su visión, como el caso de su abuelo, y no pierden la estabilidad de los pies en la tierra. Para nuestros amigos que nos están viendo por Facebook o por YouTube, puede ser que se pausa un poquito el video de nuestro querido invitado Chuny Cardozo, pero le escuchamos perfectamente. La imagen se le pausa un poquito, pero le escuchamos perfectamente, entonces sabrán disculpar cualquier detalle, no hay ningún problema. Lo tenemos perfecto, lo escuchamos muy bien, simplemente un detallito con el video que vamos a saber disimular todos para disfrutar a este tremendo invitado que tenemos el día de hoy. Pero qué belleza, y esto habla de valores, de principios, de familia, mi estimado Chuny, que precisamente, ahora nos va a contar por qué Chuny, porque tiene el nombre de su abuelo también, Emilio, ¿verdad? Es el nombre del querido Chuny. ¿Lo bautizaron así en honor, obviamente, a su abuelo o por alguna otra razón? No, lo que pasa es que aquí en Santiago, y no sé, creo que en todo el país, la costumbre era de que los hijos, o sea, los nietos, heredaran el primer nombre de uno de los abuelos que yo heredé de mi abuelo materno, del quien estamos hablando, de don Pedro Evaristo Díaz. Yo me llamo Evaristo por mi abuelo Pedro Evaristo Díaz, y me llamo Evaristo Emilio
por el nombre del abuelo paterno. Muy bien, entonces, muy bien. Entonces, heredamos, mi mamá también se llamaba Delia Evarista, así que mi abuelo un poco se dio el gusto de repartir el nombre en varias generaciones, así que, bueno. Quiere decir que lo musical viene por el lado de su madre, o también había algo en casa de su padre. Mi mamá era una muy buena cantante, que era una de esas cantantes de reunión, y mi abuela, la esposa de don Pedro Evaristo Díaz, mi abuela Ofelia, ella tocaba el bandoneón. ¡Ah, qué belleza! Y dígame una cosa, sí, mi querido Chuni, ¿esto lo ha llevado a alguno de sus nietos, a alguno de sus familiares actuales? ¿Usted sigue pasando la estafeta a otras generaciones? Sí, no, todos mis hijos son músicos. Algunos son aficionados y algunos son a nivel profesional. ¡Ah, qué maravilla! Así que, y bueno, tengo nietos muy chicos. Tengo cuatro nietos. Tengo dos nenas, una de 16 y otra de 17, y tengo dos nietitos varones chicos, uno de 4 y el otro de 5 años. Maravilloso. Bueno, así que la música se va a seguir expandiendo en la familia Cardoso por mucho tiempo más, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos un Chuni Cardoso para rato, y sus nietos e hijos van a seguir llevando esa bonita estafeta con la calidad que la sangre les va heredando, y por supuesto el trabajo que cada uno ha puesto en el empeño de forjarse como grandes artistas. Mi estimado Chuni, empezamos por la radio con un tema que yo escogí. El programa por la radio abrió con Copla para mi Trunca, que me encanta a mí, de este nuevo álbum. Pero de acá en adelante, por las redes hacemos un contacto con nuestros patrocinadores y por la radio hacemos un recreo musical. Y el recreo musical es de dos canciones. Yo siempre le pido a nuestros invitados que sean ustedes quienes escojan las propias canciones que van a ir sonando en este espacio. De cualquiera de sus dos discos, me imagino que vamos a puntualizar sobre el más reciente, usted mandará, podemos escuchar de los dos lo que guste, pero ¿qué dos canciones nos recomienda que nos vayamos a escuchar por la radio en este recreo musical? Y bueno, en este caso podríamos escuchar, digamos, del disco nuevo, ¿sí? Hay una Coplas para mi Trunca, también es muy buena. Hemos hecho con el autor de la letra es Julio Olivera Chazarreta, un excelente autor, compositor e intérprete de La Rioja. Y también podemos escuchar esto. Ahí tenemos la compañía de Juan Carlos Liendro, porque todo esto, que hasta inclusive voy a hacer breve, todo este disco nace a través de las transmisiones en vivo que tuve compartidas con todos estos músicos que están en el disco, ¿sí? Nosotros, a través de esta compartida que yo les hacía la invitación para compartir 2 horas de transmisión en vivo en época de pandemia, que fueron más o menos, el otro día estábamos haciendo una estadística y fueron más o menos como 110 transmisiones en vivo con diferentes artistas de la talla de Vivian Saba, Marcelo Chiodi, Franco Luciani, Néstor Garnica, Laura Albarracín, Néstor Gómez, Mario Díaz, mis hijos también, Luis Chazarreta, Juan Carlos Liendro, Jessica Paiva, mi señora, también canta, es música, es profesora de danza, también de música. Claro, y formaron un dúo, ustedes, maravilloso también. Claro, ¿no? Que después vamos a hablar del dúo, después vamos a hablar del dúo, sí, claro que sí. Dale. Después Elvira Russo también, Maximiliano Morales, Roberto Peralta, Eduardo Espinazzi, Mariano Sarquís, Mono Jana, Horacio Vanegas, Gustavo Lomplat de Tucumán, Ciro Gagaglioni, después Miguel Simón, hijo de acá, de una familia también, de un grande, del duende del bandoneón, como le llamaban, Pamperito Paz, otro también heredero de ese arte de tocar el bombo, porque había un Pampero Paz antes, Nicolás Castillo, un excelente
joven que hoy es una promesa del bandoneón, porque acá no hay muchos bandoneonistas jóvenes, pero sí hay muchas ganas de aprender, hay muchos, hay otros también que es Enzo Luna, hay muchos bandoneonistas jóvenes que están recién entrando dentro de este instrumento que no es nada fácil, ¿sí? Excelente. Bueno, entonces, ¿cuáles son los dos temas que nos vamos a escuchar por la radio? Y bueno, sería bueno escuchar el primero que está, que es una chacarera. La chacarera es el Quincho de Bravo, creo que es. El Quincho de Bravo, sí. Sí, y después el segundo sería como Florcita del Monte. Esa fue mi primera chacarera que la hice con un... Ah, qué maravilla. Sí, con un padre postizo que tuve yo allá por los 70, ¿sí? Que fue el que confió en mí, me pasó la letra como Florcita del Monte. Con 17 ¿sí? años la compuso, ¿verdad? La compuse, sí, a los 17 años. Entonces, me acompaña en esta ocasión Eduardo Espinazzi, es uno de los pianistas que tocaba con Raúl Carnota, una excelente persona y un excelente pianista. Bueno, vamos a disfrutar esos dos temas por la señal de la radio. Acá en las redes vamos con unos mensajes importantes de nuestros patrocinadores y volvemos con más en esta emisión de Diálogos con la Música por Radio Espectro. Hola, soy Dani y hoy te voy a hablar acerca de nuestras garantías. Cuando vas a realizar una compra en Unimart, puedes tener la seguridad que tu compra va a estar respaldada. En nuestro catálogo de productos podrás encontrar marcas con gran calidad y respaldo. Sin embargo, existe la posibilidad de que cuando recibas tu producto haya algún inconveniente. En ese momento tendrás nuestro completo apoyo. Si tuvieras algún inconveniente con alguno de los productos, solo debes contactarnos y sin salir de tu casa, nosotros enviaremos un mensajero por el producto. Una vez recibimos el producto, nos encargamos de coordinar con la marca o proveedor para que lo puedan inspeccionar. No tendrás que preocuparte, ya que nosotros nos haremos cargo de todo el trámite y te vamos a ir notificando cuando tengamos algún avance. No hay motivo para estresarse en caso de aplicar alguna garantía. En Unimar siempre te brindaremos una resolución. Best Computer, tu tienda de cómputo y electrónicos de confianza por más de 10 años. Te invitamos a visitarnos en nuestros locales rediseñados y remodelados, donde encontrarás la mejor variedad de portátiles, PCs, tabletas y accesorios para tu casa, negocio, clases en línea y teletrabajo. Continuamos siendo líderes en equipos seminuevos al mejor precio, ahora con el beneficio de que puedes ver tus productos en 3D y 360 en bestcomputersa.com y globally.cr. Adicionalmente, podés navegar virtualmente nuestra tienda en 3D desde tu PC o teléfono móvil. Tan simple como darle clic al tipo de producto que deseas. Y nuestro sitio te llevará directamente a todos los productos que tenemos en cada categoría. Si buscas armar tu propia computadora, solo debes seleccionar los componentes que deseas, agregar al carrito y completar tu pedido desde la página. Cualquier consulta o curiosidad, nuestros expertos están disponibles. Escribinos a nuestro chat, WhatsApp o llámanos. ¡Te esperamos!
Bien, estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos. Esto es Diálogos con la Música a través de Radio Espectro. Hoy desde Santiago del Estero, Chuny Cardozo, nuestro artista invitado, un artista impresionante de una muy amplia carrera, también de una familia que por todo lado nos ofrece arte, música, cosa increíble. Y de una ciudad impresionante, porque estaba leyendo, mi querido Chuny Cardozo, amigos que nos ven o nos escuchan, que en Santiago del Estero está el Festival de la Canción de Sumampa, el Festival de la Chacarera en la ciudad capital, el Festival de la Salamanca en la banda, el Festival de la Tradición, el Festival de las Teleras, el Festival del Artesano en Ojo de Agua, el Festival del Bombo en Frías, el Festival del Queso Copeño en Montequemado, el Festival del Rosquete en Loreto, el Festival del Violinero en la ciudad capital, el Festival Nacional del Canasto en Las Termas, el Festival de Nuestra Señora de la Consolación en Sumampa. Pues es una ciudad de arte y de artistas, sí, impresionante, ¿eh? Además sí, de que sí. Hay muchas cosas que contar de Santiago del Estero, mi estimado Chuny. Sí, no, aparte que ahora en julio, el 25 de julio, nuevamente tenemos el aniversario de la ciudad y que se arma toda una serie de diferentes escenarios por toda la provincia, haciendo música, haciendo teatro, haciendo exposiciones dancísticas, bailan por toda la ciudad, en el alrededor de la plaza se reúnen, pero como alrededor de 30 academias que vienen de diferentes puntos del interior de nuestra provincia. Es una movida muy linda que se está haciendo en Santiago del Estero. Aparte que está volviendo una ciudad muy moderna, muy bella, muy linda, ¿sí? Muy turística. Ha cambiado, ha cambiado mucho de la ciudad que era en los años 60, donde se desarrollaba usted en su niñez. Sí, ha cambiado en lo que respecta a la belleza, digamos, de renovar los lugares, pero yo creo que lo que le falta es mantener esas viejas casonas, ¿sí? Que tendrían que haber sido más que nada simbolizar una época, ¿no? Son templos de la música y la cultura de Santiago del Estero, que bueno, definitivamente a veces uno no puede llegar a dar voz o eco de estos pensamientos, pero qué lindo que hubiese sido, como otras provincias que mantienen sus, como Jujuy, supongamos que mantienen sus lugares, mantienen sus casas como eran en aquella época. Claro. No digo claro. Que aquí está, es una ciudad muy linda. Hoy en día tiene muchos atractivos, como Termas de Río Hondo también. ¿Sí? Realmente ha cambiado. Yo he vivido muchos años en Termas también, porque he trabajado como director de coro. Y realmente va cambiando totalmente. ¿Sí? Volviendo a esa belleza de experiencia, de vivencia que fue el Rincón de los Artistas, me queda la inquietud si era muy pegado con su abuelo, era muy de andar al lado de su abuelo, era el nieto consentido de su abuelo, porque le gustaba desde muy pequeño la música, a usted le llamaba la atención todo esto. Incluso recuerdo escucharle en el programa de Cantautora Locutor aquí en Radio Espectro que por ser niño no podía estar ahí toda la jornada como le hubiera gustado, tenía que ir en horas tempranas al Rincón de los Artistas, ¿verdad? En las jornadas de la mañana, del día, porque ya totalmente. En la noche no se le permitía, obviamente. Pero ¿cómo era esa relación ya nieto-abuelo? Teníamos una relación muy linda, porque una de las primeras zambas que están en el disco anterior, en el Canción y Fundamento, yo les pregunto por qué, en una zamba que le puse música yo a una letra de mi abuelo, realmente era una de charlar todos los días, porque ya uno cuando empieza a tomar conciencia pasando los
12 años, 13 años y empieza a interesarse por todas las cosas que uno no ha podido disfrutar y que no he podido yo llegar a disfrutar tampoco, ni hasta inclusive cuando ingresé por primera vez a los 9 años, tuve la oportunidad de, porque la chochera de él, aquí decimos chochera, cuando de pronto el tipo se sentía realmente, ¿cómo le puedo decir? Se sentía halagado cuando le decían, che, ¿y tu nieto a qué hora va a cantar? Entonces él me llevaba, me paraba arriba a la mesa de los músicos y los músicos tocaban y yo cantaba ahí parado y realmente era un silencio sepulcral, era una cosa impresionante. Y en una de las ocasiones que yo empecé a cantar la famosa 7 de abril, en esa época obviamente con una voz aniñada, una voz de niño, a los 9 años, empecé cantando con la instrumentación de los músicos de la mesa, pero en la segunda parte apareció un instrumento que hoy, bueno, lamentablemente ya no lo tenemos más, pero fue uno de los más grandes armonicistas que hubo en la historia, como Hugo Díaz. Tuve la oportunidad, sin yo tener la conciencia, obviamente, en esa época, de que fui acompañado por Hugo Díaz en la segunda parte de la zamba. Y fue una cosa maravillosa, porque era una anécdota de que yo empecé a cantar porque como hacía tantas variantes con ese instrumento, ¿sí?, se paseaba tanto armónicamente y musicalmente, era un músico muy virtuoso. Entonces, para mí era de entrar a cantar y no parar hasta de entrar a concentrarme en lo que estaba haciendo, porque de pronto con todo esa maravilla que me estaba acompañando, ¿sí?, realmente era uno de los momentos más preciados que hasta inclusive yo lamento en el alma no haber podido saber quién era en ese momento por corta edad Hugo Díaz. Pero hoy, después obviamente pasando los años, mi abuelo me dice, vos no te imaginas quién fue ese señor que te acompañó después, porque mi abuelo tenía todos los amigos y ha habido muchos grupos que se han formado ahí. Entonces no te imaginas, me dice, quiénes te han acompañado a vos ahí en ese rincón de los artistas. Y hasta inclusive a los 9 años, 10 años, lo que tenía mi abuelo, la chochera de llevarme, me llevaba a cantar en peñas, en festivales, y me llevaba con el acompañamiento de músico. Él tocaba el bombo, él me acompañaba con el bombo, para él era la satisfacción más grande que yo cante acompañado por los músicos de ahí del rincón de los artistas, y él me acompañaba con el bombo. Realmente, él me puso ya un seudónimo, Chuni Cardoso. Yo le pregunté alguna vez si tenía algún significado el Chuni. No, me dice, me salió Chuni, me salió así, como un seudónimo, como él le ponía nombre casi a todos los grupos que iban del interior, ¿sí? Les ponía como a los troperos del Albardón, los criollos del Chasta, tantos nombres que él... era un tipo que siempre ha tenido muy buena relación con todos los músicos, toda la gente que se acercaba, se asomaba al rincón de los artistas. Y bueno, era habilidoso para rápidamente encontrarle un nombre artístico y que fuese más fácil la comunicación con la gente, me imagino, ¿verdad? Habilidoso. Totalmente. Definitivamente. ¿Por qué no me regala otro par de canciones, mi estimado Chuni Cardoso, invitado especial de Diálogos con la Música, para hacer un nuevo recreo por la radio, un recreo musical con este álbum? El nombre de este nuevo álbum, Entre Llanazus. Eso significa, es un vocablo quichua que significa amigo. Amigo, ah, muy bien, muy bien. Algo nuevo aprendemos todos los días, ¿verdad? Entonces es entre amigos, entre Llanazus, muy bien. ¿Qué par de temas podemos escoger o puede escoger nuestro invitado para que la gente se deleite con ellos? Bueno, aquí tengo la participación yo únicamente en arreglos, ¿sí? Y obviamente en la composición de la música. La letra es de Rubén Cruz, es un bolero que lo canta, lo interpreta mi señora.
Jessica Ah, muy Paiva, bien, muy bien. que el bolero se llama Debo Confesarte. ¿Sí? Ajá, ¿y cuál otro escogemos, mi estimado Chuni? Y Debo la Confesarte otra, y... Y la otra es una chacarera doble que compuse con Julio Olivera Chazarreta de La Rioja, que es una chacarera doble que me acompaña casualmente su sobrino, que fue y es, creo, a veces en algunas ocasiones sigue siendo el guitarrista del Rally Verso Nuevo. Estamos hablando del virtuoso Luis Chazarreta, ¿sí? La canción se llama Cenizas. Extraordinario, vamos a disfrutarla por la señal de Radio Espectro. Recuerden, para quienes llegan apenas a la sintonía por Facebook o por YouTube, que la versión con música es por la radio, que este programa por la radio además tiene otras repeticiones viernes, domingo, para que la gente en diversos horarios pueda escucharlo y acercarse a nuestros invitados cada semana. Radio Espectro es algo así como un rincón de los artistas radial, ¿está de acuerdo? Sí. Podemos ponernos así, mi estimado Chuni, ¿le parece? Claro que sí, por supuesto. Excelente, así que... Tiene todas las características dadas. Qué bueno, eso nos halaga realmente. Vamos entonces a disfrutar la música con Chuni Cardoso, Entre Llanuzas. Es su álbum que está disponible en todas las plataformas ya, que está disponible en la programación de Radio Espectro, que pueden acercarse a las diferentes plataformas y a las redes de nuestro invitado, así tal cual lo encuentran, Chuni Cardoso, y disfrutar de todo su maravilloso trabajo junto con otros artistas impresionantes que siempre le acompañan y que finalmente nos regalan un arte exquisito. Estamos en Diálogos con la Música. ¿Conoces a los lentes? Ellos previenen y tratan a tiempo los problemas que ocasionan la pérdida de la capacidad visual. Cuidan tu visión, ofrecen salud visual, te protegen de los rayos ultravioleta, evitan daños en tu retina, cansancio visual, mejoran el rendimiento de los jóvenes con problemas visuales y mucho más. En Óptica Veo sabemos esto y por eso somos tu mejor opción. Exámenes visuales, servicios de optometría y oftalmología, venta y reparación de aros, lentes de contacto y venta de relojes. Óptica Veo, todo para la salud de tus ojos. En Ubita de Osa, Punta Arenas, camping y cabinas El Tecal, a solo 300 metros del Parque Marino Ballena, te ofrecemos un ambiente familiar para sentirte como en casa. Además, cabinas totalmente equipadas, suites, amplio y seguro parqueo, dos piscinas, ranchos equipados y además cabañas frente al mar en el oasis del Tecal. Búscanos en Facebook como Camping y Cabinas El Tecal o contáctanos al WhatsApp 506-8301-4822. Bien, estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos aquí en Radio Espectro, el espíritu de la música, con Chuni Cardoso desde Santiago del Estero, una de las cunas del arte, del folclore, no solo argentino, sino latinoamericano, diría yo, indudablemente, por la gran historia que apenas conocemos algunas pinceladas, cuánta historia más habrá dentro de esta ciudad exquisita en cuanto a arte y muchas cosas que ojalá podamos seguir descubriendo a través de sus artistas. Por lo menos desde Radio Espectro lo intentamos, acercarnos a todos los artistas posibles.
en medio de ese recorrido y cuando se echa una mirada atrás, mi estimado Chuni, ¿qué siente que estaría pensando su abuelo en este momento? ¿Ah? Con el nieto que se llegó a formar, ¿ah? Con el gran artista que se llegó a formar. Debería estar muy orgulloso, me imagino, ¿verdad? Pues no te imaginas. Bueno, él se dio el gusto, gracias a Dios, porque le dio vida hasta que yo me recibí de profesor de música, ¿sí? Cuando ya empecé yo a trabajar como profesor de música, dirigiendo coros, tenía varios grupos que ya había formado, hasta inclusive cuando, bueno, él lamentablemente ya estuvo en sus últimos momentos de vida, acá la municipalidad le hizo un homenaje en un lugar también aquí en... Acá tenemos un Cosquín en miniatura, que lamentablemente por ciertas circunstancias de decisión, que está en el parque, que se le dieron el nombre Plaza Añoranza, ¿sí? Es un lugar muy interesante, es con las butacas todas hechas en cemento, así al estilo griego, y ¿sí? Vienen de abajo, bajando, ¿sí? Y tiene un escenario impresionante con todos los detalles que pueda sostener las necesidades de un artista, tanto los bailarines como los cantores, los actores, y resulta que se lo está utilizando muy poco, ¿sí? Y es un lugar que está cerca del río, porque está a menos de 100 metros del río. Entonces, imagínate lo que es un espectáculo ahí, y bueno, y ahí se le hizo una despedida, un homenaje. Despedida digo porque no obviamente no tenían en mente ellos que cuándo iba a fallecer, pero yo me acuerdo que eso fue en el año 1999, que fue el año en que él falleció, más o menos eso fue en octubre, noviembre, cuando se hizo la inauguración de esta Plaza Añoranza. Nosotros teníamos un grupo con mi señora que se llamaba La Tregua, ¿sí? Y a donde teníamos, ella tocaba la percusión, ¿sí? Y cantaba a dúo conmigo. Y yo tocaba la guitarra, por ahí tocaba el charango, tocaba las mesillas. Teníamos un violinista que también formaba parte del grupo, y un bajista, el violinista, que también venía de su familia de músicos, porque era Mario Lobo, el famoso ese Cacho Lobo y sus hijos, ¿sí? Y después un bajista, un excelente músico, una excelente persona, Andrés Méndez. Entonces, imagínate, le hicimos una vidala, por eso vengo, una vidala impresionante que hizo mi abuelo, hicimos a una versión nuestra de La Tregua. Y después, obviamente, todos los temas de él, Debajo del Puente Negro, una chacarera que hizo con Carlos Carabajal, después hicimos la chacarera La Atardecer, otra chacarera que también tiene su participación Miguel Simón en la música, en la letra de mi abuelo. Y así le hicimos un homenaje cantando casi todas las canciones de él. Y algunas, obviamente, cantando la samba que habíamos hecho juntos. Qué hermoso, entonces él pudo disfrutar esta actividad impresionante. Sí, no, realmente la participación de mi abuelo con respecto a... él fue, me apoyó desde el primer momento, porque el otro día estábamos charlando, porque yo estoy dictando ahora, que estoy jubilado, me han convocado de ir de la subsecretaría para dictar un taller de transcripción musical para los músicos que deseen aprender o explorar el lenguaje musical. Entonces, resulta que estábamos hablando sobre la... Qué bárbaro que es cuando uno forma parte de una historia, ¿sí? Que tiene que ver la formación asistemática, influye muchísimo después en la formación sistemática. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el hecho de haber conocido la música tradicional, ¿sí? A pleno, porque yo conocí a los músicos tradicionales más grandes,
que tuvimos en la historia. Quizás se me escaparon varios por mi corta edad y que no recuerdo quiénes eran, pero sé que estuve. Entonces, el hecho de haber, como se dice aquí en Santiago, mamado toda esa música. Claro, que mamó la música, de infante mamó la música, ese es el término, claro. Exacto. Es más, lo estaba pensando antes de que lo dijera, con honestidad se lo digo porque no hay otra explicación. Y en el fondo también decía, bueno, qué maravilloso, porque he hablado con muchos artistas que sí han tenido alguna relación con la música desde la infancia, pero que usted no ha tenido una relación, usted ha vivido, lo parieron con música, lo amamantaron con música, lo alimentaron con música, lo educaron con música, lo hicieron crecer con música. Usted es música, mi querido Chuny Cardoso. Usted está formado con arte, estampado con arte. Tengo la te juro, estoy tan satisfecho de haber pertenecido a esa familia tan, claro, hermosa como es la de mi abuelo, ¿sí? Bueno, lamentablemente hubo una cuestión de que mis padres se separaron cuando era chico, pero tuve la gran suerte de incorporarme a la familia materna, donde mi abuelo, él fue el que me puso el nombre, él fue el que me impulsó a todo esto, lo que es la música, me siguió hasta donde más no pudo, estuvo por detrás de todas las actividades que yo hacía. Realmente era algo realmente muy valioso, muy valioso. Yo no voy a dejar, creo que me va a faltar años como para poder llegar a agradecer de todo lo que hizo mi abuelo don Pedro Evaristo Díaz para que yo pueda estar disfrutando hoy de toda esta música que compongo, que hago, que transmito y que lo hago con toda la satisfacción del mundo. Sin duda alguna que lo logra y lo hace y lo enaltece día a día con su trabajo. ¿Recuerda algún consejo que le marcara la vida de su abuelo? Me imagino que hubo muchas palabras, muchas cosas, interminable, pero hay frases a veces o consejos que marcan, que se tatúan en el corazón o en la mente. ¿Recuerda alguno en particular? Hay algo que siempre, yo me acuerdo, era muy chico y estaba muy nervioso yo antes de subir a hacer la actuación, porque antes de subir al escenario, obviamente en horas de siesta, donde se cerraba el sinfón de los artistas, antes de la fecha de la actuación, teníamos ensayo con los músicos. Yo, a pesar de todos esos ensayos que veníamos haciendo, entonces me pregunta, ¿qué te pasa, hijo? ¿Por qué estás así tan...? No, le digo, estoy muy nervioso, tengo miedo de, qué sé yo, de olvidarme la letra, de qué sé yo. Mirá, me dice, hijo, yo te voy a decir una sola cosa. Uno sube al escenario a disfrutar, ¿sí? Uno sube a disfrutar. Sube a disfrutar de lo que te ha dado Dios, ¿sí? Que es el don de ser música. La música ennoblece el alma, te da la posibilidad de exteriorizar todo lo que vos no te acuerdas. Trata de subir y ser Chuny Cardoso. Acá estoy yo y acá estoy presente y esto soy yo, y voy a dar todo lo que tengo para dar, que es mi música, que si vos haces ensayo estás seguro que vas a hacer. Así que lo maravilloso de esta música, que te da la posibilidad que de pronto vas a brindarle a la gente que escuche algo que no lo logra otra persona desde otro lugar. La música es algo, el arte que ennoblece hasta los más inhabilitados de poder decir, porque a veces hay personas que no les gusta la música, pero bueno, yo creo que vos desde... Cuando sube un niño a cantar, es algo tan noble
Yo me acuerdo cuando llevamos a nuestros hijos también a cantar, porque nosotros cuando eran con mi señora, con Jessica, íbamos con mis dos, tres chicos a cantar en los cuentos de músicos independientes y los hacíamos participar. Entonces, ellos, ¿cuántos años tenían? El más chico tenía 5 años, después el otro tenía 6 y el mayor tenía 12. Y ya cantaban cosas por eso, porque hemos, como decíamos hace rato, hemos mamado, hemos cultivado una cosa tan linda que es la música. Y ellos vivían entre medio de esos ensayos que nosotros hacíamos, como yo cuando iba al Rincón de los Artistas, cuando me lo permitían los horarios. Entonces, eso fue una anécdota muy grande. Vos subí y disfrutá de lo que vos sabes hacer y de lo que vos sientes. Que la música, que el público lo va a saber recibir. El muy público bien. Lo va a saber respetar. Claro, extraordinario. Palabras sabias. Me gustaría que nos regale otro recreo musical, maestro Chuny Cardoso, para venir al cierre del programa y abordar un poco el tema del disco, de la producción, de ese trabajo, porque merece también remarcarlo para insistir en que la gente se acerque a esta bellísima producción. Así que, ¿cuáles dos temas nos vamos a ir a escuchar por la radio, mientras acá por las redes hacemos otro contacto con nuestros patrocinadores? Bueno, podemos escuchar un tema que hicimos con Rubén Cruz, una vidala, que realmente me lo grabó una amiga que en la época que yo fui a estudiar a Buenos Aires, estuve cantando en algunas ocasiones a dúo con ella también, por circunstancias de que integrábamos un grupo así minorista, donde uno por ahí cantaba solo, ella cantaba solo por su lado y yo cantaba, entonces por ahí nos uníamos. Y esa amistad nos llevó después a compartir estas transmisiones en vivo, que después se transformó en este disco. Ese tema se llama Quién Pudiera, es una vidala que la música es mía y la letra de Rubén Cruz. Y ahí el arreglo es de Néstor Gómez, quien es uno de los más grandes músicos que tenemos en el país, que es el que hace los arreglos orquestales, que donde está a cargo de la parte de piano, está Verónica Castaño, Elvira Russo en viola, Roberto Peralta en cello, está con trabajo está Mariano Sarquís, en violín Maximiliano Morales. Entonces una orquestita de cámara que realmente suena bárbaro, es una belleza de vidala y una interpretación de Laura Albarracín que realmente es digno de destacar. Bueno, entonces nos vamos a disfrutar, me dijo uno o dos uno. Temas no, me falta otro, ¿verdad? Tema. Me falta otro, faltaría sí. Otro. Sí. El otro tema sería un tema que yo le dedico a una de las pianistas que para mí es una de las grandes referentes, ¿sí?, de nuestro país, como lo es Lilian Saba. En esta ocasión ella toca, esta pianista hace los arreglos de esta chacarera que yo le dedico a ella porque es mi música nada más, se llama La Jugada, a donde toca la flauta traversa su marido, Marcelo Chiodi, y la acompaño yo en guitarra y en bombo, ¿sí? Así que vamos con esta La Jugada, una chacarera dedicada a Lilian Saba. Bien, estamos en la recta final de Diálogos con la Música con el maestro Chuny Cardoso desde Santiago del Estero. Me da a pensar que esta ciudad tan rica en folclore, en producción musical, artística en general,
Uno escucha normalmente que en los países donde hay grandes ciudades, como es el caso de Argentina con Buenos Aires, escucha constantemente, por ejemplo, España con Madrid, que los artistas migran hacia la ciudad para buscar una mejor oportunidad. En Santiago del Estero el artista se puede sentir y asentar confortablemente, desarrollarse, o también busca en la mayoría de los casos viajar a Buenos Aires, maestro. Sí, realmente se da siempre, más en el estilo que tengo yo, porque no es un estilo tradicional, y más estando en una ciudad muy conservadora. Mirá que yo vengo del folclore tradicional. Yo nací en un folclore tradicional, pero las grandes vertientes de otras músicas que me han atrapado, como el jazz, el blues, el rock, entonces he fusionado mi música, pero sin perder la esencia misma del folclore nuestro. Entonces, lamentablemente, es lo que siempre se escucha cuando uno dice: nadie es profeta de su tierra. Así que tenemos que emigrar a la ciudad de Córdoba, de Tucumán, de Buenos Aires, que son ciudades que tienen mayores oportunidades. Por ahí aquí sí tenemos oportunidades, porque por ahí hay algunas situaciones que el gobierno nos apoya bastante en algunas actividades culturales que hacemos. Porque, como decías vos, hay momentos a donde aquí se hacen festivales, pero en los festivales no tenemos mucho acceso por el estilo de nuestra música. Por lo general, en los festivales hay música festivalera, música que es para bailar. No te digo que la nuestra no sea para bailar, pero no tiene, digamos, la dinámica que tiene un número como el Chaqueño Palavecino, como los Manteros Santiagueños, ¿sí? Y nosotros hacemos una música, por llamarle exquisita, una música íntima, digamos. Entonces, de pronto, hacemos nuestros conciertos, propios conciertos, armamos conciertos con otras figuras que vienen, que invitamos de afuera o nos invitan de aquí para encuentros de poetas. Hace poquito estuvimos en el encuentro de poetas con la gente, compartiendo con poetas y compositores en Cosquín. También en la ciudad de Monteros, también está el encuentro de poetas, que Monteros queda en Tucumán, en la ciudad de Tucumán. Y así hay encuentros de músicos independientes, de músicos de provincia. Hace más o menos 10 años atrás, tanto Juan Falú como Liliana Herrero, a través del gran apoyo que, por suerte estuvo una persona dentro de lo que respecta a las culturas políticas, sociales, que estuvo Teresa Parodi a cargo y habilitó un encuentro muy importante de músicos de provincia, que convocó a todos los músicos de todo el país y nos, en este caso yo fui anfitrión de muchos músicos que vinieron de diferentes lados, así también como otros. Y al último nos convocamos todos en el Centro Cultural Kirchner, a donde hicimos una puesta en escena grandiosa, todos juntos. Así que imagínate, fue algo extraordinario esa movida. Sí. Ojalá que en algún momento se pueda volver a repetir. Maravilloso realmente. Ojalá que haya muchas de estas movidas, ¿verdad?, para seguir impulsando el arte. Maestro, el disco, para alguien que no lo haya escuchado, ¿verdad?, ¿qué le podemos decir para alguien que no se haya encontrado con su música todavía? ¿Cuál sería la invitación idónea para que se acerque? ¿Cómo le podríamos introducir en el disco? ¿De qué forma? Bueno, ¿qué va a encontrar? El productor, que fue Gonzalo Zoraire, ¿sí?, un editor de sello Alma Music, que él me dio un link. Es http://. Bueno, eso, ¿sí?, no se preocupe por eso, porque lo vamos a dejar en la descripción del video, bueno, para que la gente lo pueda ingresar. Yo me refiero, digamos, desde el contacto con el arte, propiamente con la música. Alguien que no haya escuchado su producción musical y que por primera vez vaya a escucharle.
¿Cómo lo podríamos introducir o presentar con su música? ¿Qué le podríamos decir que va a encontrar en la música de Chuny Cardozo? ¿Cuál sería esa presentación que le haría a usted a alguien que no ha escuchado su música por primera vez, que lo va a hacer por primera vez? Bueno, mi música tiene todo lo que en lo que respecta a través de sus letras y su música, tiene mucho paisaje, tiene mucha sensibilidad, tiene más que nada el sentimiento de un santiagueño que, a pesar de haber tenido influencias, como te comentaba hace rato, de otras músicas foráneas, pero sigo manteniendo, ¿sí?, una raíz folclórica con la cual he heredado, ¿sí? Y tengan presente que Chuny Cardozo hace folclore, no hace otra música. Hago, obviamente, una cierta variante, pero nunca dejo de ser el Chuny Cardozo, nieto de don Pedro Evaristo Díaz, que la esencia de nuestra tierra está puesta en cada canción que van a escuchar. Y ahí encuentran sensibilidad no solamente de la parte amorosa, sino también social, ¿verdad? Porque hay temas que nos Totalmente. Que nos reflejan realidades muy comunes, no solo de su ciudad, sino de muchas de nuestras ciudades en el mundo. Exactamente. Aparte, realidades que tienen que ver también con el amor, con la vida, con lo social, con lo cultural, ¿sí? Así que tengan presente que cuando escuchen mi música, va a ser algo que los va a trasladar con la imaginación, que es uno de los medios más grandes que tenemos en la mente. Podemos llegar a muchos lugares, ¿sí? Hasta inclusive poder trasladarnos a paisajes y lugares a donde puedan llegar ustedes a disfrutar a través de la música lo que el placer nos está dando, ¿sí? El placer de escucharlo. Sin duda alguna, realmente que hay mucho para hablar con el maestro Chuny Cardozo, porque como decíamos, ha hecho su dúo con su señora, han ganado premios importantes, siguen creando música. Este álbum es su proyecto más reciente, que ya está recién salidito del horno, para que lo disfruten. Aquí en Radio Espectro tenemos las 35 canciones, son de los dos discos, completas en programación. Claro, ¿verdad? Son claro. 17 temas de este álbum y 18 del primero, ¿verdad? Exactamente. Así que esas 35 canciones están en programación, porque hay algo que siempre le comento a todos los artistas: Radio Espectro no hace diferencia por nombres. Es decir, es cierto que aquí nosotros también programamos a los grandes referentes de la canción de autor, por ejemplo, del folclore, pero todos los artistas suenan por igual, porque creemos que todos tienen la misma calidad y merecen el mismo respeto. Así que todos los artistas van sonando diariamente, por igual, equitativamente. Llámese como se llame el artista, todos por igual. Todos tienen una calidad tremenda. Reitero, simplemente diferencia que algunos han podido encontrar mayor difusión, otros injustamente no son difundidos como merecen, como me gustaría a mí que todas las estaciones de radio abrieran sus puertas a la canción inteligente, como la llamo yo, pero aquí en Radio Espectro la van a tener siempre. Así que esta es su casa, maestro, la casa de su música. Una vez que el disco salió, inmediatamente lo descargamos, lo dejamos en programación para que la gente lo pueda encontrar a menudo en las ondas de Radio Espectro por todo el mundo. Así que para mí ha sido un lujo tenerle, conversar un rato, conocer un poco más, acercarme un poco más a Chuny Cardozo, que es otro de los grandes artistas que admiramos también muchísimo y que me da muchísimo gusto, y le agradezco este encuentro, maestro. No, por favor, el agradecido soy yo. Y aparte, simbólicamente vamos a cerrar con esta frase: es el rincón de los artistas de Radio Espectro. ¿Sí? Ah, maravilloso, maravilloso. ¿Sí? Vamos a ponerle a este programa, porque precisamente aquí, por eso es el único programa de la radio que hacemos simultáneamente con video, porque nos gusta que la gente también pueda acercarse visualmente, además de las sensaciones que se producen a través de las ondas de la radio con la música, que son las principales. La gente disfruta mucho, mucho la versión por la radio, porque
va escuchando la canción, las canciones. Visualmente también lo ofrecemos por las redes, pero ese rincón aquí está presente. Así que me gustaría que para despedir el programa en su versión por la radio podamos escoger otros dos temas que cierren este diálogo, que espero que lo haya pasado bien, maestro, que no se nos haya aburrido, favor, que lo haya disfrutado. ¿Eh? No, lo he disfrutado a pleno. Aparte que me queda una pequeña cosita que quería comentarte. Estamos grabando con el dúo Jessica Paiva y Juni Cardoso. Ah, muy bien. Porque hemos sido beneficiados por el INAMU, ¿sí?, con un subsidio para grabar 10 temas de composiciones mías también. Y en este dúo, ya creo que en septiembre va a estar en las redes el disco, ¿sí?, de este año. Y está integrado por mi hijo en batería, Kevin Cardoso, en viola, Elvira Russo, mi señora toca la guitarra y canta, Jessica Paiva y yo, Juni Cardoso. Y bueno, y seguimos con esto de la música. Vos sabés que esto es incansable porque es algo que uno, para mí la música es la vida, ¿sí? Para mí la música, yo sin música no existe otra cosa, ¿sí? Yo vivo rodeado de música y eso es fundamental. Así que te agradezco enormemente por este lugar, este espacio, a donde podamos llegar a contar tantas anécdotas y contar tantas cosas tan importantes que pasan en nuestra provincia, en cada lugar de nuestro universo. Es un placer. ¿Y cuáles serán los dos temas que nos selecciona para despedir el programa? Sí, sería un tema que hicimos, un chamamecito, vamos para la zona del litoral, que grabamos con Julio Olivera Chazarreta de La Rioja, Viejo Cauce, que ahí me acompaña uno de los más grandes armonicistas que tenemos hoy en día, que está inclusive con una gira en Europa, y que tiene una mujer también que canta bellísimo, y Viejo Cauce se llama, ¿sí? Y después el otro tema, que sería buenísimo, escuchar una versión de Horacio Vanegas, ¿sí? No, vamos a escuchar, ¿sabes qué? Disculpa, ¿no? No hay problema. Vamos a hay una canción que canto a dúo con uno de mis hijos, ¿sí?, con Kevin Cardoso, ¿sí?, que se llama De Jume Itala, una vidala, también de Julio Olivera Chazarreta. Perfecto, bellísimo. Gracias, maestro Juni, y a todos ustedes que nos han acompañado. Quedarán por la radio con estas canciones y aquí por las redes les decimos muchísimas gracias. Y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Ha sido un lujo estar con el maestro Juni Cardoso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.